Hola a todos los televidentes de Tutura TV, muchas gracias por volvernos a encontrar aquí. Nos encontramos en las tres semanas más difíciles en el calendario eh, yehudí, y es esto: las tres semanas que van desde el día Shiva, Sarve, hasta el día de Tisha, que son las tres semanas conocidas por todos como Yeme, Ben, Ametzarim. ¿Y qué son estos días? ¿Por qué son tan importantes para nosotros y qué representan para Am Israel? son los días que recordamos el comienzo del exilio que estamos viviendo con la destrucción del primer Betamigdash y el segundo Betamigdash. dice el pasuk en eja no creyeron los, los reyes de la tierra que es eh, que, que podría venir algún enemigo a entrar a, a, y destruir la, la, la ciudad de jerusalén nadie creía los mismos reyes enemigos de israel no creían que podían llegar a entrar y penetrar y destruir la tierra del de, 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 Betamikdash en, en la ciudad de jerusalén y la pregunta es por qué por qué puede ser que alguien no crea que va a ganar en la, en la guerra cuando hay una guerra entre dos naciones claro que hay una posibilidad de perder pero cuando salen a la guerra salen en una situación donde creen que van a ganar y tienen la posibilidad de ganar por qué creían y desde, desde el principio como que se veían renuentes a que podía existir la posibilidad de ganar esta guerra y esta batalla cuenta la llamará dice que en una ocasión Sanjerib, el rey llegó con su ejército a conquistar la ciudad de jerusalén un ejército de miles de soldados caballos un ejército completo, llegaron hasta Jerusalén y vieron, San Jeré vio la ciudad de Jerusalén y dijo, ¿a esto me voy a enfrentar? ¿Contra esta es la ciudad tan temida por todos, tan imposible de conquistar? ¿Cómo puede ser que nadie lo haya podido lograr? Les dijo a sus soldados, noche libre, mañana entramos caminando, como se dice en el, en, 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 en el, en el lenguaje del pueblo. Caminando, acabamos con esa ciudad. No hay, no hay ni de qué preocuparse, no hay que estar muy, muy ocupados en el asunto. Tranquilos, noche libre, mañana nos vemos. Por su lado, llegó en el reinado de Jerusalén quien se encontraba, o Amelech. o Amelech era un rey tzadik, como cuenta el navi, y era un rey que llegó y levantó el nivel espiritual de Israel a un nivel altísimo. Altísimo llegó. Y entonces él estaba seguro y dijo... No vamos a tener y no vamos a negociar, porque incluso San le había mandado que podían llegar a un acuerdo, que se rindan y él se los llevaba a una ciudad y los dejaba tranquilos y no iba a haber, y no iba a haber ningún problema. Pero Jeshiahu no actuó de esa manera. Él sabía el ejército que él, el, el poder que él tenía y era el poder, la, la, la promesa de Hashem, que cuando israel esté en un nivel espiritual muy alto, no iban a poder los enemigos. Inclusive el naví Yeshayahu le dijo... No te fijes, no tienes que hablar nada con Sanjerib, no negocies nada con él y tú vas a ganar esta batalla. Cuenta el Naví y que esa noche vinieron Malahim, ángeles divinos de Boreolam, y mataron a todo el ejército de Sanjerib. Todo el ejército quedó destruido, eliminado, nadie quedó. ¿Por qué? Porque cuando Amistral está en Matzab, en una situación alta espiritual de apego con Hashem y estamos seguros de estar bien con Hashem, entonces los enemigos se acaban y no hay ningún problema. Y así terminó la historia con Sanjerib. Hubieron dos, dos ministros que estaban con él, que era uno de ellos, era Nebuchadnezzar, sí, y él... Vio todo este milagro y todos escaparon. Regresó San Jerib a su casa y fue asesinado por la pérdida, por esta desilusión, esta eh, humillación que tuvo al perder todo su ejército vigilar, sin ni siquiera haber batalla en esto. Y ese era el poder de Jerusalén, esta era la grandiosa Jerusalén que teníamos, ese apego, ese, esa cercanía con Boreolam. Ver a Hashem, verlo de frente, verlo pegado a nosotros cada día y día, esa es, el, ese es la, gran, la, la grandiosidad que tenía Jerusalén, la presencia divina, y eso es lo que perdimos, y eso es por lo que nos entristecemos y nos enlutecemos en estas tres semanas. Tambi, tampoco a Israel pensaba que se podía destruir el Betamigdash, porque era tan claro y ese tan, tanto poder que nadie, nadie creía, nadie creía que se podía lograr. Y ese es el problema también: que cuando no pensamos que las cosas nos están hablando a nosotros, dejamos que las cosas sucedan y decimos no. Esto, si hay una, una, una nebulosa, una profecía de que se va a destruir, si está una situación. Pero no nos toca a nosotros... A nosotros no nos... No nos, con, no nos concierne esa situación... Y ese es el problema... Tenemos que saber... Que Hashem nos habla a nosotros cada momento... Cada momento y cada situación que pasa en el mundo... Nos está hablando a nosotros... Hay que abrir los ojos... Esas son las tres semanas... Como dice Rapincus en su Sijot... Am Israel vive... De las, de la, de, del recordar... Y vive del pasar cada momento que estamos pasando... Y cada momento que vivimos... Volvemos a vivir en esas tres semanas... Una situación de, de, de rompimiento que había con berolam que no estamos cerca de él. Y tenemos que ver qué es, lo que se, qué es lo que está pasando y qué podemos hacer cada uno de nosotros para mejorar esa relación con Hashem y volver a pegarnos y no escuchar más cosas difíciles dentro de Am Israel. La Gemara cuenta en, el, en, en Masejet Gittin, cuenta cuál fue el problema. Que se destruyó el Beta Migdash y cuenta la historia de Kamsa o Bar Kamsa, que vamos a explicar de una manera, no como textualmente se, se entiende, sino una cosa que lo explica un poquito diferente. El, el, el Beta Migdash se destruyó cuando cada uno de nosotros despreciamos a la gente. Más humilde del pueblo. Cuando despreciamos al que no tiene, cuando no nos fijamos en el, que más, en, el que, en el que menos tiene, ese es cuando viene la destrucción de Am Israel. Y la destrucción del Betamigdash es eso, la destrucción de Am Israel. Cuando no hay hermandad entre nosotros, eso provoca una, una, una separación y eso, de, y, eso, y eso provoca que no, no, haya, no haya presencia divina. Había un jajam. Hace un, a lo mejor no sé 100, 200 años, se llamaba Ramnajum mi Chernobyl. Él era un jajá muy grande, muy importante en su ciudad, era conocido en el mundo. Y él se fijaba mucho en tratar de ayudar y salvar. Y cualquier persona que tenía una necesidad económica, una necesidad de que se encontraba encarcelado, una, una necesidad de deudas difíciles, él se encargaba de ir y buscar y buscar, juntado por aquí un poquito, por allá, por allá. Y era su, 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 su finalidad era salvar a todos los Yehudim de una situación difícil. En una ocasión había encarcelado a una persona, y se enteró Ravnahum de esto y dijo, lo tengo que salvar. Llegó con un rico y le dijo, oye, lo que pasa es que hay una persona encarcelada, tú sabes la mitzvah, que tan bonita y tan preciosa y tan importante que es salvar a una persona que está encarcelada, que se encuentra fuera de su casa, por favor ayúdame, ayúdame con lo que más pueda, tú eres una persona pudiente, tú tienes eh, medios, ayúdame por favor a ver por tus hermanos y por esto. El rico se estremeció mucho y empezó a investigar y a preguntarle, a hacerle preguntas al jajam de quién se trata, a quién vamos a salvar en esta ocasión. Llegó Ramnahum le fue diciendo y de repente el rico empezó a gritar, ¿cómo? ¿A este borracho lo quieres salvar? ¿Estás loco? ¿Para qué vas a salvarlo? Tanto te vas a esforzar, tanto te estás buscando. Seguramente ya fuiste a buscar a quién sabe a cuántos lugares, a qué, a salvar a quién, a un borracho. Hoy lo vas a sacar de la cárcel, en la noche va a estar todo borracho otra vez, y quién sabe si no mañana vuelve a acabar en la cárcel con algún problema que volvió a hacer por estar todo borracho. No, yo no, sabes que yo no, para esta persona yo no ayudo. Rabnahum se quedó callado y salió de la habitación. El rico, el rico entendió y dijo: seguramente eh, mis palabras llegaron a sus oídos y me hizo caso de no tratar de salvar a una persona tan baja y tan borracha como se, se trata de esta, de esta persona. Ravnahum se fue y en la noche Ravnahum daba una clase especial a toda su gente, era conocido en la ciudad, le dijo a su, a su ayudante Ravnahum, ve con este rico e invítalo a la clase, invítalo que venga a la clase. Uh, cuando llegó el, el enviado con este, con este rico dijo, wow. No nomás mis palabras hicieron ruido en sus oídos, sino ahora me invitó, mandó una persona especial a que yo vaya a escuchar su clase. Wow. El Rico estaba en otro lám, en otro mundo, se sentía la persona más privilegiada de todo esto. Cuando llegaron a la clase, Ra'anajum abrió la Gemará y empezó a hablar de esta Gemará tan famosa que es Cuenta la destrucción. De Kamsa y Bar Kamsa, como dijimos, de una manera textual, como se entiende y como, como la Gemara lo quiso decir, sino una, una manera de, de, de explicar cuál es el sentido, el profundo que está detrás de esto. La Gemara cuenta que había una persona que hizo una fiesta y tenía un, una persona muy querida para él y uno que no era, no era querido. Uno se llamaba Kamsa y el otro era Bar Kamsa. El, el querido era Kamsa, y dice Rabná Hume, eso representa a la gente pudiente, a la gente rica, a la gente que a veces no le gusta dar por los demás. Ese es Kamsa. Él eran del mismo tipo de persona, lo quería invitar. Pero había un Bar Kamsa, que era uno, uno, una persona pobre, una persona que no tenía las posibilidades, y él no lo quería. Este rico no lo quería. El enviado se confundió y le llevó la invitación a Bar Kamsa, al pobre. Y este dijo bueno si me está invitando pues por qué no voy a ir a la fiesta para encontrarme y a lo mejor quiere hacer paz conmigo quiere quiere que seamos amigos y se presentó en la fiesta a ver qué es lo que estaba pasando cuenta la Gemara que cuando este, este anfitrión vio a Barcamps en la fiesta le empezó a gritar, dijo, "¿Qué te pasa? ¿Quién eres tú? ¿Qué te crees de venir a mi fiesta?" Le dijo, "Pero es que me invitaron." "No, tú, si tú sabes que tú, no, yo no te quiero a ti nada. ¿Qué te pasa? ¿Por qué veniste a mi fiesta?" Le dijo este, "Por favor." Dijo, "Lárgate de acá." Dijo, "Por favor, no me humilles. No me saques de la fiesta. Estoy dispuesto a pagar por, por lo que voy a comer." Dijo, "No, vete de aquí. Largo." Dijo, "Bueno, Déjame pagar la mitad de la fiesta. ¡Vete de aquí! Te pago toda la fiesta con tal de que no me humilles. Le dijo el anfitrión: Lárgate de aquí. Lo humilló, lo dejó y lo sacó. Dice Ramnajo un Pashut, que esta persona no tenía las posibilidades de pagar la fiesta, pero dijo: Con tal de no ser humillado, estaba dispuesto a todo. Lo corrieron. Dice la y que, como él vio y él sintió que la gente, que los jamim no, no dijeron nada, dijo: Me voy a vengar de todos. Fue con el rey de los romanos y le dijo: Los Yehudim se quieren revelar a ti. ¿Cómo crees tú quién eres para decirme esto? Mira, hazles la prueba. Mándales un corbán, mándales un sacrificio. Haré sabido que en el, en el Betamigdash se recibían los sacrificios de todos los pueblos, de los Yehudim y de los, de los no Yehudim. Y entonces llegó y le dijo. Le dijo, manda un, mando un, 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 un sacrificio y vas a ver cómo dónde lo van a recibir. El rey dijo, bueno, vamos a mandarlo. Mandó un sacrificio y este Barcamza antes de llegar a la, al Beta le hizo un mum. Un defecto al animal, pero no un defecto claro, un, un, un defecto que se veía, no le cortó una pierna que, según todas las opiniones, según todo el mundo, va a ser un defecto que no se puede acercar dentro de un sacrificio. Le hizo un, un pequeño defecto o en los labios o en los ojos. Un pequeño, un pequeño eh, defecto chiquitito que, para nosotros, según la Alajá, no se puede acercar a un animal con ese tipo de defecto, pero no se ve a simple vista. Y efectivamente, dice la Gemara que eso fue lo que provocó, porque los Jajamim no quisieron acercar ese, ese sacrificio y fue lo que provocó la, la, la evolución de los hechos hasta llegar a la destrucción del Beta En ese momento, cuando entendió el rico el mensaje de que se trataba de que. Ese, ese problema que nosotros hacemos y de despreciar, de humillar a la gente que menos tiene, de humillar al que no tiene y de hacerlo a un lado, eso es lo que provocó la destrucción del Beta Mikdash. En ese momento se paró el rico, le pidió una disculpa de enfrentar a la gente, a Ramdajum. dijo: Por favor, perdóneme, Jajam, y claro que sí, le voy a ayudar a rescatar, no importa a quién y no importa de quién se trate. Es lo que nosotros nos podemos llevar un poquito de ver por los demás, ver por los demás, saber qué tenemos, saber que nosotros somos el pueblo, que somos hermanos. Cuando entre más hermanos seamos, más veamos por el otro, es lo que nos va a acercar la geulah. Cuentan una ocasión en Eres Israel, si ¿sí? llegó una mujer. Con muy pocos recursos y solicitó a un plomero que venga a ayudar a un problema que tenía la casa. No tenía muchos recursos esta, 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 esta mujer, pero necesitaba arreglar su casa. Llegó el plomero, vio el problema, dijo: ¡Wow! Ese es un trabajo. No es reparar una falla, no es reparar una tubería que se tapó o que se rompió. No, 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 esto es un trabajo en serio. Dijo: yo me encargo, voy a trabajar, y cada vez que iba trabajando más y más se daba cuenta dos cosas. Uno, que era se trataba de una mujer viuda que no tenía ni para lo que comer la siguiente semana, y se daba cuenta que el problema era más grande y se necesitaba más trabajo. Como, conforme pasó el tiempo, este plomero se de, de, decidió que él tenía que salir de una manera honorable de esa casa. Sin cobrarle nada a la señora y arreglando todo el problema. Dijo yo tengo que salir como debe de ser, no la voy a hacer sentir mal, pero no le voy a cobrar nada. Trabajó, terminó la obra, le dejó, le hizo un cambio, de instalación completa. Llegó la, el señor con la el plomero con la señora, le dijo señora ya quedó arreglado su problema, listo, hasta luego. Dijo no, no cómo hasta luego, le voy a pagar. Dijo no 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 hay paga. Dijo cómo no hay paga. ¿Estuviste aquí dos días metido, material, t -t todo? ¿Cómo no hay paga? Dijo, no hay paga. La municipalidad me va a pagar esos servicios. Dijo, ¿cómo la municipalidad? Dijo, sí, mira, te voy a explicar. Hay un programa que salió nuevo donde... Estamos arreglando y ayudando a la gente que lo necesita. Entonces, nosotros trabajamos para el gobierno, le pasamos las facturas al gobierno, nos hacen, nos pagan un poquito menos de lo que cobraríamos, pero bueno, es un servicio y nos dan más trabajo. Y así que no hay ninguna paga, muchas gracias, hasta luego, bye bye. Y se fue y se acabó este plomero. Salió, dijo: Ya, gracias a Dios, Baruch Hashem, salí bien, la señora no pagó nada y le dejé arreglado su problema. Pasaron los años, este plomero siguió trabajando, una persona buena, con buenos trabajos, tenía ya un dinero ahorrado y decidió que quería construir una casa, compró un terreno, hizo todo una, una, un plano y todo un proyecto, dijo voy a construir y fue a buscar quién le vendía los materiales. A los materiales de construcción, fue a empezar a sacar presupuestos y llegó hasta una casa en Beneverac que vendía materiales. Entró y también les trajo el proyecto, les dijo qué es lo que necesitaban, le dejó el, el, todo esto y le dijo: Quiero un presupuesto de todo esto. Dijo: Perfecto, y ya se fue. Al día siguiente, o a los dos días, llegó a su terreno y le avisaron que llegó la camioneta para entregar los materiales. Dijo: ¿Cómo, cuál camioneta? Si yo no, todavía no he ordenado nada, solamente fui a ver presupuestos. Este agarró el coche, se fue hasta el terreno y vio que, en, en efecto, de esta casa de Beneverac, de materiales, ya le habían mandado todo el pedido que tenía. Todo el pedido. Les dijo, le dijo al hijo chofer: ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? ¿Quién te mandó acá? Regresa la mercancía, no te la acepto. Le dijo: Señor, pero un tranquilito, le voy a explicar una cosa. Yo soy un chofer y a mí me pagan por viaje. A mí me dieron: aquí está la orden que tengo que entregar en esa dirección, y aquí estoy, viene, es su nombre, sí, es mi nombre, yo no ordené nada, le dijo, mira, le pido un favor, no me haga un, a mí un problema, yo me espero acá con muchísimo gusto, nomás no me haga regresar, porque si no, yo voy a perder el viaje, me van a descontar el viaje, yo no entregué, no me van a pagar mi viaje, yo lo espero, arregla, a la oficina, no está muy lejos, vaya y arregle el problema, en el camino... Le empezó un poquito ya a calentarse la sangre y los nervios y todo esto. Y llegó ya un poco molesto a la oficina. Les dijo, ¿qué les pasa? Ladrones, ¿qué, les, qué, les, ¿qué quieren? Uno viene a sacar un presupuesto y ya le manda la mercancía. ¿Qué es esto? ¿Qué, qué, qué seriedad? Dijo, no, señora, ¿verdad? vamos a checar. Checaron en la computadora, vieron, abrieron los cestos. Dijo, la señorita le dijo, mire, lo que pasa, aquí está la orden. Aquí está toda la orden, lo que se pidió. Y está ya pagado todo. Dijo, ¿pagado? ¿Qué les pasa? Ahora aparte me van a engañar y que está pagado y luego me van a querer cobrar intereses, que no se pagó, que sí se pagó. ¿Qué les pasa? Dijo, señor, perdón, yo nomás le estoy dando la información, no me grite, tranquilícese, yo soy una empleada. Yo, aquí está la, la, la información, usted puede checarlo. Dijo, no, ¿yo con quién? Dijo, mira, ¿sabe qué? Arriba está mi jefe, que es el dueño, suba con él y arregle el problema. Aquí dice que ya está pagado, yo es lo único que la información que le puedo dar. Bueno, nos podemos imaginar ya el nivel de estrés que tenía esta persona, llegó y ya me, le pega al, al dueño, le dijo, ¿qué les pasa a ustedes? Y le empezó a decir, a ver, tranquilícese, señor, vamos a ver, siéntese tranquilo, le ofrezco algo de tomar, tranquilo, vamos, vamos a hablar, ¿para qué nos aceleramos? Vamos a ver de qué se trata y vamos a arreglar el problema. Bueno, está bien, dígame. Dejé entrar a la computadora, vieron nombre, orden de pedido, todo. Le Dijo, en efecto, señor, aquí está la orden de compra y aquí está pagado. ¿Qué hago? Está pagado. Le empezó a gritar, yo no pagué nada. Ustedes son los ladrones. Le dijo, a ver, señor, yo no dije que usted pagó. Aquí dice que está pagado. Le dice el señor y si no pagué yo, ¿quién pagó? Le dijo, señor, es un programa del gobierno que está pagado. Este cuate se quedó. ¿Cuál gobierno? ¿De qué se trata? Dijo: Mira, yo hace 15 años estaba en la casa, en su casa con su mamá. Y yo sabía que tú veniste a trabajar, y veniste a trabajar tantos días, y no le cobraste un centavo a mi mamá. Y le dijiste a mi mamá que el, el gobierno pagó y estaba pagando tu trabajo. Y yo no me la creí. Yo era un jovencito. Y era difícil cre cre creerse tu, tu cuento. Pero no nos quedaba de otra. Si nos hubieras cobrado no hubiéramos salido de adelante, no teníamos ni con qué pagar la comida del día siguiente. Y desde entonces me quedé con mi gusanito en mi corazón y dije, algún día Besrat Hashem, Hashem me va a permitir pagar este favor. Y ahora que te encontré la semana pasada, viniste, hiciste una orden, me acordé de ti, dije, llegó el momento. La misma municipalidad que pagó hace 15 años, pagó ahorita la orden y entonces toda la orden está pagada. Por favor, muchas gracias. Se dieron un abrazo. Ahora no sé qué pasó al final, si le pagó o no le pagó, pero esa es la historia que tenemos y es la hermandad y lo que tenemos que buscar. Tenemos que buscar cómo ver uno por el otro. Tenemos que ver más por los demás. No nomás, no nomás ver más por los que tenemos a nuestro nivel. No nomás ver por quienes son nuestros amigos. No nomás ver hacia, hacia un nivel, ver hacia arriba, ver hacia abajo. Y no nomás me refiero a dinero. Porque muchas veces pensamos que cuando se trata de ayudar, se trata de ayudar con dinero. Y sí, en efecto, mucha gente necesita. Estamos viviendo una situación donde necesitamos unos de los otros, donde hay una necesidad en general de ayudarnos. Ese es un punto. Pero muchas veces necesitamos a veces una ayuda de, de vernos, voltear a ver a las personas, no levantar los ojos. No hacernos los desentendidos y no hablar con los demás. Ese es mucho más grande que un préstamo, que una ayuda económica. Ver por los demás. Preguntarle al otro cómo te sientes, cómo te ha ido. Me contaste de una situación, cómo te está yendo, te puedo ayudar en algo. No simplemente ayudar económicamente, ayudarle hablándole, saludando a las personas, no hacernos los desentendidos, ver por los demás. Es un punto que yo creo que si sí, en estos días que nos encontramos en Ben Ametzarim, como dijimos, Hashem quiere de nosotros eso, vamos a acercarnos unos a los otros. Dice, dice la Gemara al Sinat Jinam, por el odio gratis se destruyó el Betamigdash. Odio gratis, no más odiar. Más no querer, ¿por qué? Porque no me cae bien. Pero ¿qué te hizo? Nada, nada más no me cae bien. Nada más no está en mi nivel. Nada más no está en mi clase. Nada más no, no, no. no Quitarnos eso. Ver por todos los demás. Todos somos importantes. Cada yehudí y tiene una cosa que darnos. Cada yehudí y yehudí somos hermanos. Y entre más veamos por los otros, más Hashem Baraj va a ver por nosotros. Que Bezrat Hashem. Ya no veamos más dificultades en este mundo, que no veamos más cosas difíciles, que veamos la llegada del Mashiach Zitkenu, que Yomar le da que estos días, como dice la Megillat que se consideren Yom Edam, días de fiesta, días de, de regocijo, que nos juntemos en Jerusalén, nos regocijemos unos con los otros y que veamos juntos la llegada del Mashiach Zidkenu. Amén, ve amén.